Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the eyes of a brand new life. And so just find me. Esta vez en Bioshock tenemos una corbata con cámara espía. Esta cámara tiene la manera de grabar video en 720x480 a 30 fotografías por segundo. Tiene un vibrador indicador, el cual te va a mantener obviamente informado del modo en el que está la cámara. Es compatible con cualquier versión de Windows, Linux o Mac. Tiene una batería recargable de 350 mAh que te da aproximadamente 4 horas de grabación. El enfoque perfecto para esta cámara es de 1 a 10 metros. Te incluye un control USB, cable USB, manual de usuario y una caja rígida que es esta. Es como imitación piel. Ok, comencemos con el tutorial. Vamos a poner la caja aquí. Aquí tenemos el control. Aquí tiene el llavero y tiene una antenita para maximizar el poder de este control. Nos incluye el cable USB, es un cable USB mini, es como una entrada muy fácil de encontrar. La corbata, que ahorita vamos a pasar a enseñarla, y los manuales. Esta cámara se utiliza muy sencillo, es muy fácil de utilizarla. El manual es súper fácil de leer. De todos modos, yo les voy a explicar cómo funciona esta cámara. Ok, pasemos a la corbata. Aquí tenemos la corbata. Vamos a sacarla del empaque. Tiene una textura así con rayitas. La tela no es nada mala. Es una tela de calidad. Aquí tenemos el cuello. El cuello nada más se saca así. Aquí viene con un zipper. Ustedes nada más jalan y lo hacen grande para ponerlo en su cuello. Una vez que lo pusieron en su cuello, jalan este hilito y lo ajustan. Lo ajustan a la medida de su cuello. Como pueden ver, no es visible ningún tipo de circuitos. El lente, se van a preguntar, ¿dónde está? Bueno, el lente se encuentra justamente aquí. Es imposible que alguien sepa que tienes una cámara espía en tu corbata. Es realmente impresionante. Ok, si tú quieres recargar tu cámara, vas a tomar aquí. Y con mucho cuidado vas a abrir esta parte. Y aquí ya tendrás acceso al puerto USB, que es este. Aquí está el puerto USB, está súper escondido. Y aquí al lado tenemos un switch. Aquí nos enseña que es on y off. Entonces ustedes lo mueven según si la quieren apagar o prender. Ok, aquí ustedes lo conectan a la computadora o lo conectan al iluminador de su celular y se va a recargar, o ustedes van a sacar la información que tiene. Tiene una memoria interna de 4 GB. Ustedes no requieren comprar ninguna memoria micro SD, ya viene incluida dentro del equipo. Entonces, ok, enseñemos cómo configurar este, que es una corbata con cámara espía. Para que ustedes empiecen a grabar, lo que tienen que hacer,
ustedes van a ubicar siempre esta parte. Bueno, ustedes van a tocar y van a sentir algo durito. Ahí es donde está el circuito. Entonces ustedes lo van a ubicar. Van a ver que aquí se puede abrir. Y ustedes van a mover el switch que viene en off. Lo van a pasar a on. Y está en on. Ahora la cámara está prendida, pero aún no está grabando. Ok. Ahora procedemos a tomar el control. Ustedes pueden sacar la antena si gustan, si no, da igual. Esto es para que tengan un mayor alcance. Pero si ustedes lo tienen a una distancia de un metro a este, sin esto, está perfecto, va a funcionar. Bueno, la corbata tiene un vibrador, entonces te va a indicar lo que está haciendo. Voy a dejar presionado el botón para prender la cámara, entonces lo dejamos presionado. Y ahorita la cámara está vibrando, eso significa que ya está prendida. Ok, para empezar a grabar vas a dejar pulsado este botón durante un segundo. Ahorita vibró, eso significa que ahorita ya está grabando. Una vez que terminaste de grabar tu video, dejas presionado otro segundo. Va a vibrar otra vez, eso significa que ya se guardó el video. Como vieron, es muy sencillo el funcionamiento y ahorita está en modo standby. Pero si ustedes apagan la cámara, con dejarlo 2 segundos apretado, se apaga la cámara. Si ustedes dejan apagada la cámara, te va a durar la batería alrededor de 2 días. Si tú la dejas en modo standby, que es la cámara prendida, te va a durar 12 horas. Y si tú estás grabando, si lo pones a grabar, la batería te va a durar alrededor de 4 horas de grabación continua. Una vez que tú terminaste de grabar todos tus videos, guardas. Ya está guardado. Ahora tomas el cable USB. Aquí tenemos el cable USB. Abrimos esta parte. Y ponemos la cámara en modo standby. Ahorita está prendida. La ponemos en modo standby. Ahorita ya está. Así la va a poder reconocer la cámara, la computadora. Entonces, ya que tenemos el puerto libre, conectamos. Y ahora sí, a conectarla a la computadora para sacar los archivos. Y bueno, eso fue todo con esta cámara. Esta cámara es una de las mejores que tenemos. Está súper camuflajeada, es muy sencilla de utilizar, combina con todos tus outfits, ya que el color es un color neutro, y como pueden ver tiene textura. Está en verdad muy padre. Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal, ya que tendremos muy buenas ofertas y aparte tendremos regalos. Nosotros les estaremos regalando productos de los que tenemos publicados, así que mantente informado de nuestros tutoriales y verás que tenemos muchos productos y aparte les proporcionaremos las bases para participar en nuestro concurso, donde te llevarás cualquier tipo de productos. Estén atentos. Hasta luego, y esto fue todo. Muchas gracias.